cuando seáis grandes, si continuáis así, podéis llegar a hacer lo que hacían vuestros padres, tíos y abuelos. ¿Y esta que viene allí quién es? ¿Quién es esta? Incluso podéis llegar a ser campeones del mundo. Ahora le toca al castillo. Luego, la barraca de Roter. Y más tarde, la mansión de la Marquesa del Palmer. Hablemos de gatos. Hay tantos como alemanes, por lo menos. ¡Cállate, perro! Sale por Levante y se oculta por Poniente. Tenemos una piscina internacional donde vienen a entrenar los mejores nadadores, por lo menos, de Europa. Este es el hotel del Marqués del Palmer. Lo construyeron tan cerca del mar que parece que con un dedo haría... ¡Catapum! Ahora vamos a ver un montón de hoteles desde lo alto. Da la sensación de que se va a hundir la isla. Hay un montón de hoteles en tan poco espacio. Malditas pulgas. ¿O no son pulgas? No. ¡Cállate, perro! No es un perro, son hormigas. Esto es Fonoy. Y está en la orilla del paseo. La mayoría de hoteles son de 4 estrellas. Monumento de hierro y piedra. La luna ilumina de día el paseo. El paseo está muy concurrido siempre. Siempre. Muy bien. Siempre. Yo no tengo ningún... Este grupo viene.
Este grupo va. Esta es la bahía de esa base de... De Nacabot. De Nacabot. Hola. Aquí tenemos un grupo de gimnastas. Este es el ruido que hacen las bicicletas al pasar sobre los tablones del paseo. Estas son huellas de algún animal prehistórico sobre la roca. Después de una fiesta... ¿Más gatos? Sí, ¿qué pasa? Esta es la azucena. O guille de mar. Respira hondo. Bien derechos los brazos, la cabeza derecha. Bueno, me voy. ¡Cállate, perro! Huellas de perro en barro. Huellas en silló de frares. En silló de frares, aparte de las huellas que ya hemos visto, hay tres tumbas de tres o cuatro siglos antes de Cristo. Una de ellas ya se perdió y otra se utilizó como almacén de aceite viejo de coches o de bebés. Marita aquí para este señor. Ahora cogerme mi micro este. ¿Y el fenómeno este cómo se llama? Elías. Elías. Hola, Elías. Al ataque. Es hijo del marinero. Ah, ¿sí? Córtale el trocito. ¿Quién paga? Pues a ver quién paga. Esos dos. Vamos a vaciar la bolsa que hay aquí. Mira, yo te voy a coger todo esto. Este. Y estos dos pequeños, después. ¿Eh? Has de echar las cuentas después tú, ¿eh? Yo no te voy a devolver este. Anda, menos mal. Vamos a hacerlo todo y mételo aquí dentro. Chócala. Lávate, que todavía no lo cogí. Venga, ¿eh? Basta. Ahora te secas bien, ¿eh?
Ahora veremos los pantalones del puerto. ¡Cuántos barcos! Y mira, mira a aquellos tíos que hay allí. ¿Los ves? Esos son amigos nuestros. Venga, ¿qué pasará usted a la historia? Sí, no me saque todo. Mirámoslo bien, que quede bien. Perpuesto vuestro, ¿eh? Claro que sí, la única que lo hace, mira. ¿Cuántos kilos hay aquí? Dos, tres. ¿Están los romanos aquí? Sí, vienen todos los años. Busca. Lili. Hola, Tomás. Hola, y compañía. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué te parece el castillo, Elías? El castillo no tiene dinero. Esta era nuestra gaviota. Vivía a cuenta de nuestro pan y nuestros peces. Cuando se hizo mayor, no volvió a aparecer por aquí. Desagradecida. Venga. Lárgate. Adiós. Y pescador de caña. Vista aérea del puerto. Y tenemos bandera azul. Este es el paseo de las palmeras, en primer plano. ¡Eso está bien! Mientras el picudo no nos ataque, tenemos unas palmeras preciosas. Pero ya está aquí, el muy ca... chis. Ahora vas a ver lo que es una ballena. Aquí vamos viendo por partes el esqueleto de una ballena. Esto del fondo son mis pies, del número 42. Nos cantamos al ca, a la bodega de ma, puñalas por dona, y la fiesta se logra. Mira los que contentos están. No te muerde, no te muerde, tócale el hocico, así. ¿Qué vas a hacer? Voy a sembrar palmeras. ¿Qué vas a enterrar? No sabes si nace. Está sembrando palmeras en la rotonda de la salida de la colonia. Ya está. No creo que nazcan, pero a ver si nacen. También son originales las higueras.
pobres higueras. Y los gatos. Gatos de reglamento. Cacho gato. Estos son dragos. En esta zona hay infinidad de paredes diferentes del resto de la isla. Tenemos una invasión de palomas torcaces este año. Nos salió tan feo que lo pusimos allá lejos. De esto hay bueno malo asqueroso. Hasta se suben al primer piso para hacer su dibujo. ¡Cállate, perro! ¡Cigüeñuelas! ¡Avisadores! ¡Adiós, avisadores! Este es de los últimos hoteles construidos. Y así navega un surfista. ¿Quién es? Tu tío Santiago. Estoy reventado. Mis artes son perfectos para dar en el blanco.